On October 14th, throughout all the plazas in Mexico, but we're taking action here in the plazas of the United States as well. The reason we're doing this here today is because not only are we dealing with a corrupt narco government of Mexico that is killing its own people, it's killing its own youth, like the 43 of Ayotzinapa, but in fact, that's also having repercussions for here in the U.S. with the rise of Trump, with the rise of the Republicans, the rise of racism, where we're seeing discrimination in the U.S., and it's even having effects here in San Francisco. For the first time since 2007, they're actually thinking about pushing back against sanctuary cities. Sanctuary cities was a struggle won through the immigrant rights movement of 2006 that said an undocumented worker is still a worker that deserves rights. Right. And in San Francisco, everybody had a right. It didn't matter whether you had documents or not. You had a right to work here because this city depends on your labor. So we're seeing with the rise of racism, we're seeing all that pushback, and in San Francisco, they actually want to eliminate sanctuary cities. And so the first step for any community to be able to push back, they must be conscious, they must be informed, and they must be organized. So what we're saying today, come, grab a flyer, grab more information. We're going to have some speakers. Please join us in this rally. We know you're coming from work, but we need a lot of people for this movement to push back the attacks against immigrants, against Latinos, and the rising racism showed by Trump and by the Republicans. Thank you so much for being here. We'll have a number of speakers. Thank you once again for coming out. ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! Hola, buenas tardes. Me llamo Norma. Soy residente de San Francisco. Y soy miembro del colectivo Por Justicia en México, que estamos organizando este evento. El colectivo Por Justicia en México somos varias personas, varios grupos que estamos luchando y organizando para traer justicia, para luchar contra la impunidad y también para traer unidad aquí en San Francisco, para juntar nuestras luchas y para hacer que aquí en San Francisco logremos una justa vivienda, luchar por leyes que nos beneficien a los trabajadores. Qué gusto ver aquí a ustedes hoy miércoles, cuando en México también las clases trabajadoras están manifestando en paros en sus lugares de trabajo. Es muy importante que nosotros, los trabajadores, la gente de San Francisco, estemos unidos respondiendo a los ataques del Estado racista aquí en Estados Unidos y del Estado narcoestado en México. México, mucha gente se viene para acá por una situación de violencia, de impunidad, de desalojo que el gobierno está promoviendo. Y cuando venimos aquí, los trabajadores, la gente emigrante, nos enfrentamos a leyes racistas y a inmigrantes promovidas por los republicanos y apoyadas por los demócratas. Eso ya se tiene que acabar. Hoy vamos a estar aquí hablando sobre lo que está pasando en México. Hace unos días, el 26 de septiembre, se cumplió un año de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Y marchamos ese sábado de aquí hasta la calle 16. Estamos continuando las movilizaciones porque queremos que se descubra la verdad, que se abra, que no se cierre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Queremos conectarnos también con la situación de prevalencia, de violencia, de racismo contra la comunidad de color, contra la comunidad africana, contra la comunidad de color, por la violencia de la policía. Queremos estar también trabajando en unidad
con los compañeros que luchan por derechos de migratorios, de que se ponga un alto a las deportaciones. Les voy a presentar a una compañera, la compañera Yadira, que es estudiante de la Universidad de San Francisco, que va a hablar de lo que está luchando en su escuela. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Yadira, solamente estoy aquí para decirles que la ciudad de San Francisco necesita su ayuda, necesitamos todos juntarnos porque el 20 de octubre los supervisores van a votar en una ley o en una póliza que se llama Pep Pump, que básicamente quiere decir si los supervisores van a querer que se haga la colaboración con Inmigración ICE y la policía local, y obviamente queremos que eso no suceda, porque cuando ICE está en nuestras comunidades, ninguno de nosotros estamos a salvo, porque eso va a hacer que sigan deportando a mis familiares. Personalmente, ICE intentó deportar a mi abuelito el 23 de septiembre, pero gracias a la comunidad, a la movilización social, pudimos parar su deportación. ¡Sí se pudo! Muchas gracias a todos. I'll just translate. My name is Yadira Sanchez. I'm here because we need all of your support. October 20th is a very important day. We want you all to come out to City Hall because the supervisors of San Francisco are voting on a policy, a PEPCOM, which basically means the collaboration of ICE and local police. And we obviously don't want that, because when ICE is in our community, none of us are safe. Because when ICE is in our community, our family members are being deported every single day. And so we want you to come out to this rally October 20th at 1 p.m. Support the resolution of Supervisor Campos. Personally, my grandfather was ICE raided the house of my grandfather on September 23rd. They tried to deport him, but guess what? They didn't, because of all the community mobilization that happened that day. So, you know, when we all unite, when we all come together against this corrupt institute that is basically making profits of our suffering of our loved ones, we can push back and fight back and stop the deportations of our families. So that's all I have to say. Gracias a todos, todo lo que quería decir. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Me llamo Edwin Carmona Cruz. Yo soy residente de San Francisco por más de 4 años. Y me fascina esa ciudad porque somos unidos, somos diversos, tenemos muchos recursos aquí y queremos seguir haciendo esto. Como mi compañera acaba de decir, para el 20 de octubre se va a hacer una protesta en City Hall para apoyar al Supervisor Campos para nuestra ordenanza santuario. Si una persona aquí es una víctima de crimen, es una víctima de violencia doméstica y es indocumentada y le habla a la policía, esa información se va a compartir con Inmigración, con ICE. En vez de tener justicia ante uno mismo, esa persona va a ser deportada. Eso no es justo. Yo, como ustedes, queremos colaborar con las policías aquí. Yo estoy seguro porque ellos están aquí. Nosotros no queremos que ellos compartan esa información con ICE. Nosotros queremos justicia. Cuando nosotros colaboramos con la policía, nuestras comunidades son más fuertes. Anoche, en el debate demócrata, nadie mencionó una reforma migratoria, ¿ok? Según son progresistas, pero nadie quiere saber de los latinos. Pero ¿saben qué? Sin nuestro voto, nadie gana. Sin el voto latino, nadie gana. Pero bien que los quieren dar de comer con el dedo, pero no, están bien equivocados. Al último, vamos a tener nosotros un buffet y vamos a comer bien, ¿ok? Anoche también no mencionaron para nada la palabra o la frase o el movimiento Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa. A ellos no les importa las vidas de los afroamericanos, afrolatinos. A ellos no les importa a la gente latina, a la gente translatina, que de hecho a la gente trans, la comunidad transgénero, les están metiendo detenciones con ICE. No les están dando medicamento correcto. Esto es, no es justo, para nada. Este país tiene leyes y la policía, las autoridades, tienen que seguir esas mismas leyes.
Comunidad, tenemos que parar todo lo que está pasando ahorita. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! Por ejemplo, nosotros somos más de 43. Imagínense, 43 estudiantes hace un año fueron asesinados por el Estado de México. ¿Ok? Muchos dicen, ¿nosotros qué? Estamos en Estados Unidos, pero tenemos que acordarnos, la identidad transnacional es importante. Lo que nosotros hacemos aquí afecta a todos los países en el mundo. Nosotros somos Estados Unidos por una razón. Estamos aquí para apoyar a la gente, salir adelante. Nosotros, no, la gente que vino de México, la gente que vino de Centro y Sudamérica, no se quiere ir de sus casas. Están aquí por razones económicas hechas por los Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos está vendiendo armas a los carteles, a los narcos. ¿Ok? Mucha gente dice, México, la guerra en las drogas, puros cartel. Pero ¿saben qué? Es la demanda y los materiales. El día que Estados Unidos pare de consumir droga, México va a seguir lo que está haciendo ahorita. ¿Ok? Estados Unidos tiene que dejar de consumir la droga para que Estados Unidos se componga. Family, friends of the mission, my name is Edwin Carmona Cruz. I've been a resident Democratic debate. Not once was a comprehensive immigration reform mentioned. But let me tell you, though the Democrats, know the Republicans will win without the Latino vote. The Latinos in this country will vote the next president of the United States of America. And I will reassure you, they want to feed us with their finger, but we will have a buffet at the end of the day because we will come out victorious and we will win. Last night also, tell me why all the candidates somehow did not want to mention the word or the phrase or the movement Black Lives Matter. But guess what? We do matter. Black Lives Matter. Latino Lives Matter. Trans Latino Lives Matter. I will tell you right now, our trans brothers and sisters are in ICE detention centers right now, and it's unjust. They're not getting fair medication. They are put in the wrong cells with the wrong people. United States is a country of laws. United States is a country of systems. But our systems are broken. Our laws are broken. If the United States wants us to follow laws, they need to follow their own laws. They need to practice what they preach. San Francisco, we need to join together, move together, and we will come out victorious. Thank you. Tenemos que parar la de el desalojamiento, las evicciones, aquí en la misión. Tenemos que decirle al mayor Ed Lee que deje de apoyar a los ricos. Él está en concubernio con las grandes corporaciones, enriqueciéndose él también, desalojando nuestra comunidad de la misión, construyendo viviendas para los ricos. Miles de residentes de San Francisco se han ido de aquí. Tenemos que votar contra las leyes que nos están sacando de aquí con nuestras propias leyes. Aunado a eso, tenemos amenaza de quitar de San Francisco lo que se considera una ciudad santuario. Esto a colación después del asesinato fatal de una mujer en el embarcadero en julio pasado. Esto quiere el Estado generalizar como que si todos los inmigrantes fueran asesinos. Tenemos que parar esos ataques, que no se lleguen a concretizar, porque miles de migrantes serían deportados a sus países. Les voy a presentar a continuación a una compañera de Mujeres Unidas Activas llamada Lulú Rebolloso. Recibamos con un aplauso. Yes. Hola, buenas tardes a todos. A México, en el paro nacional que tienen ellos este día 14, el paro nacional contra el gobierno, el narco gobierno de Peña Nieto, ¿verdad? Queremos justicia para México, queremos que se esclarezcan los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, todos esos casos que están pasando en México y no han sido aclarados. Queremos que Peña Nieto esté fuera,
fuera del gobierno porque no ha podido resolver o no ha querido resolver a su conveniencia estos casos. ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Gracias a todos por su apoyo. También queremos hablar acerca de lo que está pasando en nuestra comunidad, cómo estamos sufriendo las cuestiones racistas, ¿verdad? Y que el principal vocero de estos mensajes es el señor Trump, ¿verdad? ¡Fuera Trump! ¿Verdad? Entonces, todos esos mensajes que la comunidad está escuchando han también hecho eco en la ciudad con los supervisores y están queriendo pasar algo para que pueda cooperar la policía y ICE. Y sabemos que nuestra comunidad va a tener miedo de estar reportando cualquier cosa que pueda pasar. En mi organización llegan muchas mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y muchas de ellas cuando han denunciado, ¿verdad?, a quien está haciéndoles daño, han sido también que encarceladas. Han sido encarceladas y puesto un grillete. Y yo creo que eso no es justo para estas mujeres que están tratando de salir de la violencia, ¿verdad? Entonces, queremos que todos se estén enterados, que la comunidad se entere, que es que quieren pasar esta ley para que pueda tener información inmediata de la policía. Y nuestra comunidad va a estar con miedo, porque las mujeres o las personas que son víctimas no van a querer denunciar. ¿Por qué? Porque se van a sentir temerosas de que puedan estar ya en deportación. Entonces, queremos informar que está pasando esto a la comunidad y que el 20 de octubre en el City Hall los esperamos para estar apoyando al supervisor Campos y apoyarlo a que no pase esto, ¿verdad? Otra cosa que quiero compartir con ustedes también es que el gobierno de Peña Nieto está no queriendo hacer lo que le están indicando la ONU con todo lo que ha pasado. Ha habido un grupo de personas que están investigando las cosas que están pasando y han sabido que el gobierno, los soldados y el ejército y la policía, todos los niveles de gobierno fueron a los que participaron en la matanza, en los jóvenes que mataron y los jóvenes que desaparecieron en Ayotzinapa. Y le estamos exigiendo a Peña Nieto que tiene que tomar una resolución para aclarar y dejar completamente claro esto que pasó en México. Entonces estamos también diciéndole a la comunidad, porque aunque estamos acá, también no queremos quedarnos como simples espectadores. Queremos también apoyar esas luchas, que podemos apoyar nuestras luchas, que nuestras luchas también pueden ser globales, ¿verdad? Entonces, estamos aquí también para eso, para apoyar y decirle a nuestra comunidad, únete, vamos a alzar la voz desde acá, también para nuestros paisanos y cosas que pasan no solo en México, sino también en Guatemala, en El Salvador, cosas que están pasando y que tenemos también que alzar aquí la voz. Muchas gracias. San Francisco, esta ciudad tiene mucho dinero, fíjense, mucha tecnología, pero cuando miren esas cosas bonitas, tecnología bonita, hay personas desamparadas a un lado de eso. ¿Cómo es posible? Los recursos para la gente de bajos recursos se les están desvaneciendo cada año. La ciudad está quitando mucho dinero a esos programas para la gente que lo necesita. Cada año, más personas de la misión están siendo desalojadas. Y eso no es justo. Para una persona de la teología que viene y quiere cambiar la misión, quiere, como Cristóbal Colón vino a encontrar a la misión, mira qué bonito, esta cultura es bien bonita, vamos a reapropiarla. Eso no es justo. San Francisco, people of San Francisco, people of the mission, San Francisco has a lot of money, a lot of technology, but every single year there are resources that are being cut from programs that are necessary for people and folks who need them the most.
where there's these fancy muni stops and fancy technology, there are a bunch of homeless people around there. There are a lot of resources that are being cut from these people who need them. Every single year, the eviction rate goes up, especially from families that have been here for more than 3 decades. Folks who come in who are just like Christopher Columbus, who tried to reappropriate and rediscover the mission. Oh, wow, what great culture. Oh, wow, what great people. But notice, none of them want to talk about immigration. None of them want to talk about issues that brown and black folks need the most or find important. So next up, we're going to talk to Heriberto from Mass Incarceration to speak next. Al compañero que es
candidato para mayor de San Francisco, Francisco Herrera. Un aplauso para recibirlo. Bueno, ¿se puede? ¡Sí se puede! Vamos a cantar juntos esta canción que dice así. Solidaridad. Solidaridad. Manos y fuerzas que se funden en una vida y un solo caminar. Solidaridad. Solidaridad. Eso, vamos juntos. Solidaridad, solidaridad. Manos y fuerzas que se funden, manos y fuerzas que se funden en una vida y un solo caminar. Solidaridad, solidaridad. Tenemos que decirle al señor Trompas, al señor Trompas le tenemos que decir: no muerdas la mano que te da de comer. There's one basic message to Donald Trump that needs to be repeated. Donald Trump, do not bite the hand that feeds you. And it would be easy to say Donald Trump is crazy. It'd be easy to say that we shouldn't pay attention to that poor fool or whatever. But the fact of the matter is that that's exactly how Hitler got into government in Germany in the 1930s. By this kind of language, by this kind of attitude of identifying a specific group and attacking them with lies, with degradation. And so that's why we have to make organize in a very clear way and condemn the language that Donald Trump is being paid to produce. He's no fool. He's a TV star. He's got a very successful TV program with all kinds of advisors, all kinds of researchers that know how to identify the fear that people feel. People of color are now the majority in this country, and free trade and now the Trans-Pacific Partnership are destroying our economies in the United States. More and more people live in fear of displacement, live in fear of not having enough money to eat. What's he gonna say? Oh, it's our fault because of Trans-Pacific Partnership and because of the free trade? Of course not. Even though that's the truth, he'll say blame the Mexicans. And of course, it's then our time to say, do not bite the hand that feeds you. And we have to say it to the whole system because he plays a part of that. So I congratulate you all for being here. Estamos aquí organizados. Se le tiene que organizar más. Y quiero solidarizarme con mi esposa Cristina, con todos los trabajadores en México, toda la gente en México que ha hecho el paro nacional este día de hoy. Es importante, un aplauso fuerte para ellos. Y no pido un minuto de silencio por nuestros hermanos que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pido un minuto de aplausos y alaridos para que nos oigan hasta allá y sientan esa fuerza. ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Un minuto de aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Un minuto! ¡One minute of support for all our people! ¡Apenas van 15 segundos! ¡Un minuto! ¡Not 1 minute of silence! ¡No more silence! ¡Siga, siga, siga! ¡Apenas van 30 segundos! 30 seconds, un minuto de fuerza con Héctor, nuestro hermano allá, con el sombrerito panameño, excelente. Fuerza para nuestras comunidades, un minuto de aplauso y fuerza por Black Lives Matter, por nosotros, la gente trabajadora. Thank
very much. Solidaridad. 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 Manos y fuerzas que se funden en una vida y un solo caminar. Todos. Solidaridad. Solidaridad. Ajo. Gracias. Siendo aquí, estamos en solidaridad con México, exigiendo justicia por los estudiantes de Ayotzinapa y por miles y miles de muertos y desaparecidos por parte del narcogobierno de Peña, Nieto y también del expresidente Calderón. Estamos aquí exigiendo que se presenten vivos a los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado. Estamos aquí en solidaridad también con el paro cívico nacional en México, que también están exigiendo justicia, acto de impunidad y también que se vaya Peña Nieto. ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! A continuación viene el compañero Frank de Hansel Coalition. Gracias a todos por llegar. Ahorita lo importante de estar aquí, compañeros, compañeras, es porque ahorita en San Francisco se está dando una lucha bastante fuerte. No sé si saben, pero quieren eliminar lo que se llaman las ciudades santuarias. Las ciudades santuarias es una ley que ha permitido a nuestra comunidad vivir en paz desde 2007. En paz porque no hemos tenido que tener problemas donde la policía nos echa a nosotros hacia la migra y divide nuestras familias. Significa que todo trabajador, sin importar documentos, puede trabajar en paz aquí en San Francisco. Pero con lo que hemos visto con Trump, con lo que hemos visto el Partido Republicano, vemos una y otra vez que esos derechos que son nuestros se están perdiendo poco a poco. Entonces estamos aquí en la 24 porque es un lugar histórico. Desde los 80 que llegaron muchos de centroamericanos luchando por justicia en su país, hoy en día estamos aquí luchando por liberación y también por derechos e igualdad de nuestra comunidad. Y por eso, lo que estamos diciendo es que si un pueblo no está informado, si un pueblo no tiene conciencia de sí mismo, un pueblo no puede organizar y no se puede defender. Entonces, hoy en día, firmen, organícense, participen, porque la gente en la alcaldía le están pagando miles y miles de dólares todos los días para pasar leyes racistas, para pasar y quitarle los derechos a nuestra gente. Nosotros trabajamos, yo soy maestro aquí a la vuelta. Mucho de nuestra gente trabaja y vino después del trabajo aquí, porque eso es lo que se va a necesitar. La señora de las flores, la señora que vende paletas, la señora que vende ahí enfrente, que vende joyería. Necesitamos a toda la comunidad unida contra lo que estamos viendo, un levantamiento de racistas y diciendo ya basta. ¡Basta! Estamos diciendo ya basta. ¡Ya basta! ¡Basta de racismo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta de injusticia! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta de impunidad! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Compañeros, so brothers and sisters, please join this rally. It's an informational rally. It's a very important rally because today in Mexico, they're calling throughout all the plazas in Mexico for people to have an action against the corrupt narco government of Mexico. But we felt it very important to do something in our own plaza here in the U.S. And the reason is because we're tied. It doesn't matter. That border is a false border. We're tied. Our people are tied across those borders. What happens in Mexico, the violence kicking us out of those countries and coming here, then we face racism and violence
here as well. With the rise of Trump, we're seeing now that even in San Francisco, they're trying to eliminate sanctuary cities. If you're coming out of the bus, if you're coming here, getting off work from the bus, and you haven't heard about sanctuary cities, you're in the one neighborhood that's displacing tons of Latinos. You're in the one neighborhood where we can no longer afford to live in. And sanctuary cities is going to guarantee that all this, all the beautiful brown people that made this possible get kicked out. Out of fear, out of oppression, out of poverty that they're putting upon us. So please, make sure that you support the community here. Support our struggle for sanctuary cities. You can't listen to Mayor Ed Lee. Again, we all came off of work. I'm a teacher around the corner. A lot of us work in community organizations here. Okay? Every day, Ed Lee and people like Ed Lee get paid thousands of dollars to pass racist laws, to pass pro-rich laws, and they're not meant for you and for me. So they might divide us right now, saying who has papers and who doesn't, but they're coming after all of us. So please, what we're saying today, you must be organized, you must be informed. This is a struggle for all of us, okay? So what do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. What do we want? Justice. When do we want it? Now. Gracias, Trump. Nos faltan 43 y miles más de que nos pateen y nos hagan a un lado. Y se limpian hasta las nalgas con nosotros, ¿cuándo vamos a levantar cabeza y pelear, pelear como verdaderos latinos, como nuestro pasado lo hicieron, como cuando Huáscar hizo derretir una olla de oro, con oro, y se lo echó en el hueco, en la boca, a uno de los españoles que se llevaron tantísimo oro de nuestras tierras. Como Huáscar tenemos que ser nosotros. Tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que unirnos. Somos fuertes. Somos fuertes, pero nos han engañado y todo este tiempo nos han estado haciendo creer de que somos unos debiluchos. No somos. No. No somos. La fuerza está en cada uno de nosotros. Usémosla. Usemos ese poder, no la fuerza bruta de machetear a alguien o de tromponearlo, de patearlo o de asesinarlo, como hacen las fuerzas policiales con las razas menores, los negros y los latinos especialmente. No eso, pero sí, podemos unirnos, podemos luchar, podemos defender nuestros derechos. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? A ver, cada uno pregúntese y contéstese. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no defendemos nuestros derechos? ¿Es que nos hemos acostumbrado solo a poner huevos a la gallina? ¡No! ¡Carajo! Es tiempo de levantar cabeza. Es tiempo de luchar. Es tiempo de que nos demos cuenta de que estamos aquí y que como humanos tenemos derechos. Tenemos derechos. Tengamos documentos legales o no, como ellos dicen. No importa. Somos humanos. Y desde que nacimos con derechos intrínsecos a cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Primeramente, no nos damos cuenta de que nos están maltratando. Seguidamente, no nos educamos, no leemos, no escuchamos. Hay demostraciones. Miren aquí, ¿cuántos latinos viven en el área de la bahía? ¿Cuántos latinos viven aquí nomás? ¿Cuántos latinos vivimos aquí en la misión? Y miren los tres pelones que estamos aquí levantando la voz, diciendo
diciendo que hemos de unirnos para luchar y traer vivos a esos 43 que nos están haciendo falta. Y a los cuantos más que han desaparecido, asesinados, maltratados, encarcelados o usados de cualquier manera. Caramba, compañeros, caramba, hermanos, unámonos. Unámonos y echarle ganas. Hay que luchar, hay que pelear, hay que defender nuestros derechos. Somos latinos y hemos de sacar las agallas. Somos latinos y tenemos fuerza para pelear y tenemos una historia desde nuestros primeros antepasados, desde nuestros hermanos indígenas que lucharon contra el conquistador, contra el explotador. Nada ha cambiado, compadres, nada ha cambiado. Antes la reina tenía una corona, antes los reyes tenían una corona, ¿verdad? Ahora se visten con zapatos de tacón alto y se hacen peinados con el pelo pintado, y los hombres se visten de tres, con un traje de tres piezas y corbata, y se miran muy decentes, y en lugar de andar en un caballo andan en un Rolls Royce. Son los mismos ladrones, son los mismos explotadores, son los mismos asesinos, son los mismos. No nos engañemos porque miramos un señorón chelón que viene por ahí apartando a la latinada. No, compadre, no, comadre. Somos latinos, somos humanos, somos personas. Y como personas tenemos el derecho de respetar, de pedir que se nos respete. Hemos de pelear por mantener nuestras casas. Hemos de pelear porque tengamos mejores escuelas. Hemos de pelear porque los maestros tengan mejores salarios. Hemos de pelear porque los que trabajan en el McDonald's les aumenten su salario. Hemos de pelear por la seguridad de las calles, de las casas, en los trabajos, en donde quiera. Reconozcamos nuestros derechos, luchemos por ellos, mantengámoslos y ganemos más, porque no nos están dando nada. Todos los que ustedes miran aquí alrededor de la misión, en todo San Francisco y en todos los Estados Unidos, ¿cuáles fueron las manos que construyeron eso? Los inmigrantes, la clase trabajadora. No porque alguien de nosotros esté sentado en una oficina allá en el sexto piso en downtown y vistiéndonos bien y yendo a comer, a desayunar y a almorzar a la cafetería, que pagamos $20 para que nos den el plato vacío. Hermanos, somos los mismos. Por favor, miremos nuestra piel canela y miremos y digámonos, hombre, carajo. Latinos unidos jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Los latinos, las latinas, somos valientes. Somos aventadas y, como dije hace rato, somos un chingo y seremos más. Y los latinas tenemos que estar orgullosos, orgullosas de nuestra gente. ¡Viva la raza! Y ustedes se van a sentir muy orgullosos ahorita porque van a conocer a Dulce Quiroz, un adolescente de 13 años, estudiante de Middle School. Dulce Quiroz, démosle un merecido aplauso de recibimiento. Hi, my name is Dulce Athena Quiroz. I am a daughter of an independent Latina woman. I am here. I'm not here because I want to be with my mom or I'm just really bored at home. I'm here because I want to change. I want to change as a teenager. I don't want to see Trump talking bad about my mom. The tears that I'm about to let out are not my tears. They're the tears of my mom.
my mom's friends, who they have heard of this guy. I'm not saying his name. His name is really awful to my friends. Now, this is not our fight alone. Not only Mexicans are entering America. A lot of Latinos are. I, as a teenager, I'm not sure about how can I, just a little girl, change this world. Thank you, sir. Thank you. That gives us more appreciation to fight more about our freedom. My words may be twitchy. I may be out of breath, and I may be a little scared because I might screw this up. But screwing this up is just a way to show that I am here. We are here to make a change. Yes. I'm glad to see a kid here. Kids, they need to learn the truth. Not everything is about fairy tales. Not everything is about rainbows and unicorns. I learned that the hard way by hearing Peña Nieto, by hearing Trump, by hearing people in the streets saying bad about the community that we are living right now. 43 kids! Kids that could have been my future children, teachers. I'm not saying could have, because I know that there are lives somewhere in Mexico. 43, more than 10, more than 20, 43. Thank you. Muy bien dicho, Dulce. Un abrazo, un fuerte aplauso para Dulce. Tenemos que poner un alto al racismo. Tenemos que luchar, unirnos. No es suficiente un día, dos días. Es una lucha prolongada. Porque eso no es de un día. Son años y años que tenemos siendo agredidos por el gobierno, por la derecha, por los republicanos, por los racistas. En los 90, ¿se acuerdan? Con la propuesta 187, y cada año ellos están buscando más y más leyes anti-inmigrantes peores. Vean cómo ha ido en Arizona y también en nuestros países, en México principalmente, que es un país donde la violencia es de Estado, donde la violencia es cada día. Hace unos días el gobierno, a través de la Marina, de helicópteros de la Marina, dispararon a campesinos de un pueblo en Culiacán con pretexto de buscar a los narcotraficantes, cuando es un pueblo campesino. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Qué está pasando? Y esto no es solamente Culiacán, está pasando en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Colima. Tenemos que unir, quitar la frontera, porque la lucha no nos divide con la frontera. Lo que nos divide son los racistas, son los corruptos, es el capitalismo, el sistema, son los gobiernos con los cuales tenemos que acabar. Y hoy el orgullo de latinos, de latinas, de nuestra comunidad, de la clase trabajadora que lucha, que trabaja todos los días. Tenemos aquí a Javier Pérez, un niño que también nos va a hablar a continuación. Yo también soy un mexicano que también le deportó a mi papá y no le podía ver por mucho tiempo. Y era la culpa del gobierno. Aquí está algo para, aquí está un chiste para que les haga más felices. Este Donald Trump es un Donald Trump. No como tantos adultos que nos faltan. I go to BHM. I live in San Francisco, California, in the heart of the Mission. My parents
are from Acapulco, Mexico. Donald Trump, I want to tell you that what you say is very rude, but your words won't take me down. If you think you're going to take all Latinos out of here, you're very wrong, because we're not only three, we're more. But you know what? My parents came here for a better life so that they can see me graduate to succeed at my life. I believe I have a right to be happy and have my parents love. The immigrants that come to the USA come happy to start a new life, but they also come sad because they leave some of their families in their country. All immigrants, just like my parents and me, need this country. We deserve to live with dignity. We deserve to live with peace. We deserve to live with respect. You know why? Because my parents work hard. Actually, my parents work hard, have been working hard since they got here. And they have given me and my sister the best things in our lives. My dad goes to work from 6 p.m. to 3 in the morning. And he gets the money, plus the money that my mom gets. The money that my mom gets is very less, but my dad doesn't care about the money. He cares about the happiness that I get with my sister. ¡Abajo el racismo! ¡Viva los latinos! ¡Viva la raza! ¡Fuera Trump! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Lee también! ¡Vamos a romper una piñata! Pero mientras, vamos a deleitarnos con unas consignas. ¿Qué les parece? ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo se los llevaron! ¡Vivo los queremos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡La raza unida jamás será vencido! ¡La raza unida jamás será vencida! ¡La raza unida jamás será vencida! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive! ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Ayotzinapa vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo! People from the mission, you're probably asking why we're here right now. We are here to ask for justice. We are here to support sanctuary city ordinance. We are here to say stop to the anti-immigrant police. Be aware. Inform yourself. Just like Francisco Herrera, who is running for mayor in San Francisco, said, we may be saying, let's not be... Dale, no perdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Dale duro al odio! Dale, 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 no pierdas, oh, sí, porque si lo pierdes, pierdes
dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres, y tu tiempo se acabó. And Donald Trump wants to say that Mexicans are murderers, rapists, and if we crime, well, we will show him with this piñata that we can beat him up. Next. El que pase, next. Let's just say this. The next presidential candidate will only be elected with the Latino vote. We will elect the next president. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, con fuerza, mijo, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. On October 20th, we will have a rally at City Hall in support of sanctuary city ordinance. Pues la tiene que tapar los ojos, le tiene que tapar los ojos y darle como tres vueltas. Sí, sí. Le tiene que. Hoy sí. Ok. Dale, dale, dale. No pegas el día. Y por las mujeres, porque lo ha dicho a todas las para las mujeres, para que se le quite. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Eso va para el Face! ¡Eso va para el Face! You made him too good. Residents of San Francisco, we are here to ask for justice. We are here to say no to anti-immigration rhetoric. No to Donald Trump and his racist remarks. No to Mayor Ed Lee and his pro-rich legislation. The mission has been historically a Latino, a working class district. We are here to work together. We are here to stand in solidarity. We are here to be united as one, to say no. Familia, amigos, la misión, San Francisco. Estamos aquí para decir basta a la retórica anti-inmigrante, basta a Peña Nieto, basta al narco-gobierno, basta a Donald Trump, basta al alcalde Ed Lee, que hace puras pólizas para los ricos. Pero a él no se le olvida que la misión es para los latinos, para la gente trabajadora. Para el siguiente presentante va a ser Evelyn The Word. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Estamos aquí porque este señor, este Trump, la foto. Él está diciendo cosas de los latinos que son bien ignorantes. Y él tiene mucho apoyo, él tiene mucho dinero. Y hay mucha gente que lo está escuchando y le están poniendo atención y le están dando su apoyo. No hay que dejar que... No hay que dejar que él siga diciendo esas cosas de los latinos. Él lo que quiere es seguir consiguiendo más apoyo y lo está haciendo. Tiene mucho apoyo de los republicanos y tenemos que hacernos fuertes, ¿verdad? Tenemos que poner atención a lo que está pasando políticamente, porque eso que él tenga tanta atención, no hay que ignorar eso, porque este señor tiene mucho apoyo y es posible, sí es posible que sea presidente algún día, y ese día eso va a ser algo terrible para todos, ¿verdad? Para los latinos, para las mujeres, para todos. Entonces, no debemos de aceptar lo que este hombre está diciendo. No debemos de aceptar que esto pase en nuestro país. Este es un país de inmigrantes. Este es un país donde ese hombre y sus familiares vinieron de Europa a este país. Ellos no son originalmente de aquí, tampoco, ¿verdad? Nosotros como inmigrantes debemos de estar aquí, estamos aquí para trabajar. Yo soy inmigrante, mi familia, nosotros venimos aquí para trabajar, no para
ser criminales, ¿verdad? El criminal es él. Ese es Trump. Él es el criminal. No, no, no. No. That was, I haven't looked yet. Entonces, oh, okay. No hay que dejar that's que be a fun one to el día de que esas cosas hay que ponernos fuertes y informarnos. Yeah, you showed him how to get Trump. Y gracias a los niños que hablaron, porque yo soy maestra aquí en San Francisco y yo tengo estudiantes que han escuchado lo que ha dicho Trump y tienen miedo. Y tiene mucha razón por tener miedo, porque ellos presienten, ¿verdad? Ellos entienden que ese señor sale en la televisión, sale en el radio, sale en todo, lo han puesto. Y sí, nos reímos como que, ¡ay, es un payaso, jajaja! Ja. Pero no, él está en la televisión, está en las revistas, está en las noticias por una razón, y hay que poner atención a esa razón, es algo... serio, ¿verdad? Y hay que pararlo, hay que decirle que nosotros los inmigrantes no vamos a tener miedo de pedir justicia y decirle que él se tiene que callar, ¿verdad? No es correcto lo que está diciendo y no es cierto. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Evelyn. San Francisco, gente, raza, muchas gracias por estar aquí, por participar, por estar aquí escuchando a todos nosotros, a los niños, a las niñas, a los oradores, a los diferentes grupos, organizaciones. Vamos a seguir con más actividad, porque eso es lo que necesitamos. Tenemos que seguir organizándonos y luchando. Es la única posibilidad, es el único camino. La raza unida. La raza unida. Jamás será vencida. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias, Norma. De nuevo, por favor, hay una lista. Inscríbanse porque esto no va a parar. Oye, yo cada día puedo romper una piñata de Trump y qué bueno. ¿Saben por qué? Porque aquí esto es solo simbólico. Esto no es violencia que se ha dado a nuestra comunidad. Aquí ha muerto Alex Nieto, que lo dispararon 40 veces. Y luego murió Amilcar, que lo dispararon 6 veces. Eso es violencia. Eso no es violencia. ¿Ok? Esto es algo puramente simbólico. Nosotros no somos la gente que está causando violencia. Entonces no se deje llevar por eso. Nosotros tenemos que estar organizados. Lo que estamos diciendo, hay que estar informados. Inscríbanse, llenen las formas. Brothers and sisters, if you're coming around. Oh, y también tómense la foto. Brothers and sisters, if you're coming around and seeing what we just did, the piñata, we're saying this is symbolic. This is not our violence. Violence was what had with Alex Nieto, who was shot 40 times up on the hill. Violence was 6 times shot a Milcar in this neighborhood, just a few blocks. That's violence, okay? We're not the ones deporting and separating families, okay? We're not the ones gentrifying and kicking out our community from this neighborhood. So always remember, okay? Always remember that when we're doing this, it's to organize ourselves. We're not the ones causing the violence. Please sign up. Get involved. We're not going to change this unless we are involved. It's the same politics of the city that are trying to change sanctuary cities. It's the same politics in the U.S. where they're trying to kick out Latinos and label us as rapists, as these horrible people, even though we're hardworking people. It's the same thing that happens in our country. So please get involved, sign up, inscríbanse, firmen, tomen una foto. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Gracias, compañeros. Llegamos a lo mero bueno. A lo mero bueno. Ya está. 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 Ya está